Hey camaradas, nos metemos otra vez al canal, en este caso en Novo 10. Nos vamos a meter, en este caso el video va a ser tipo tutorial. Me voy a pasar en nivel 3 y en nivel 4 en menos de 9 minutos. Ya los he jugado y me sé todo, así que espero les sirva este tutorial. Vamos a reiniciar nivel 3 para pasarlo con ustedes. Estamos en un hotel, hay un viejito asesinado. Nosotros tenemos que limpiar sin que nadie vea esto. Así que en primer lugar tenemos que ir en la parte de arriba, agarrar unas pinzas que están aquí arribita. Ok, las pinzas están en el maletero. Bajamos, agarramos esto que nos puede servir como una escalera. Ya verán para qué. Con las pinzas recortamos esta chingadera que es de la tele. Nos vamos para acá. A ver, antes que nada voy a agarrar las tarjetitas atrás de la tele. Y salimos, a ver. Salimos. Y a ver, vamos a ir para acá. Aquí arriba tenemos que cortar el cable 5 y el cable 6. Dirán por qué. Ahorita les voy a explicar por qué el cable 5 y el cable 6. Ponemos el DC para que la cámara duplique lo que se está transmitiendo en el 6. En el 5. En la tele 6, en la tele 5 se va a ver lo de la cámara 5. ¿Por qué? Porque en la cámara 6 es en este piso y no queremos que nadie vea. Vamos a poner las tarjetitas aquí. La azul en la parte izquierda, la roja en esta. Nos metemos al cuarto, salimos y hay un carrito de limpieza. Agarramos las llaves, eran las llaves, las sábanas. Y con las llaves abrimos esta puerta de aquí, que es para otra cosa. A las llaves, cuando una vez utilizadas, ponerlas otra vez en el carrito. Las sábanas ya sabemos para qué son, para ponerlas en la cama. ¿Para qué? Para que esté limpia. No queremos que esté sucia las sábanas. Ahora, en primer lugar, agarramos, ¿qué chingadera era? Así, esto eran los fusibles. Abrimos ese conducto, que es el conducto de basura, que vamos a echar ahí el cadáver y la sábana ensangrentada. Pegamos las pinzas, quitamos la llave de agua, la manija. Ponemos eso en forma de escalera. Con las pinzas, no, con la manivela, la cerramos y ya no hay agua. Quitamos las escaleras para que no sospechen de nada. Ponemos esto aquí para que otra vez sea la cama común y corriente. Agarramos el muerto, agarramos las sábanas, los metemos aquí. Aventamos al muertillo, aventamos las sábanas y nos bajamos. Ahora ponemos los fusibles y listo, ahí está. Nos hemos eliminado el cadáver, hemos eliminado la sábana, nadie vio nada. Es una limpieza express. Ponemos aquí las pinzas para que nadie vea que hay sospechas. Claro, el cable se ve un poco extraño, pero lo de menos. Y nos piramos, nos vamos de aquí. Misión hecha, perfecto. Ahora vamos a ir a la misión 4. La voy a reiniciar porque estaba grabando ese momento y tuve una interrupción de mierda. En primer lugar, tenemos aquí, vamos a encender la música para estar relajados. Aquí está el cadáver, agarramos los guantes de acá arriba a la derecha. Aquí abajo hay blanqueador. Si han visto series de policías, ya saben para qué es el blanqueador. Es para limpiar la sangre. Meten otra vez el blanqueador aquí y cierran. Cierran. Ahí está. Abrimos el refri, sacamos una botella. Cerramos el refri y llenamos la botella con agua del grifo. Ahí está. Eso va a ser para más adelante. Vemos la fecha. Tocamos el círculo azul y nos dice que es una fecha especial. El 6 de junio es una fecha importante. Tocamos el 84, nos dice que es el 6 de junio. Es la fecha que estamos el día de hoy, que es 6 de junio. Día 6 de junio, que junio es el mes 6 también del año, del 84. Dirán, ¿para qué es eso? Veremos acá, tocamos la tarjeta y te dice, es una tarjeta con leyes firmada y con fecha de hoy, para Jenny, mi sobrina favorita. Ok, ahí dice, feliz cumpleaños número 12. Así que sabemos que hay un 12, que hay un 6 de junio del 84. Veremos acá. Y es una caja fuerte. Qué curioso. Vamos a poner aquí las fechas. La fecha del nacimiento de Jenny. Se cumple 12 años. Estamos en 1984. Le rezamos 12 a eso. Son 1972. Pero no va a dar. Pero esa no es la fecha completa. Tenemos que poner primero el día, que es 6. El mes,
También 6, es 6 de junio, es cuando cumple años. Del 72 es cuando nació. Y ponemos aquí 72, se abre, sacamos las llaves. Nos vamos a la parte trasera de la casa, donde está nuestra pizzerita. Agarramos el costal de cemento. Aquí hay un montón de cosas que podemos agarrar, pero no sirven de nada, o para mí no me han servido. Yo he hecho una función totalmente. Ese calendario se ve un tanto sospechoso, ¿eh? Ojalá me dejaran hacer zoom. Bueno, ya que agarramos las llaves, agarré las pinzas y agarré la pintura. No sé si hayan visto dónde la agarré, pero la voy a poner. No puedo dejar la pintura porque no la he utilizado. Bueno, se mueve el script, la madre esa. Agarramos las pinzas y cortamos el cable, la cosa que parece una manguera. Dirán, ¿para qué? Ahora que tenemos unas llaves, tenemos que bajar al sótano. Aquí agarramos el pico, porque nos vamos a ir a una cueva. Nos vamos a poner, después nos vamos a ir al Nether y vamos a hacernos una armadura para esconder el cadáver. No, no, es el pico para otra chinga. Abrimos eso. Y ahí hay electricidad. Ocupamos unos guantes aislantes. Ahí tenemos los guantes aislantes. Y agarramos el cable, ponemos el cable y con los guantes lo colocamos bien. Ahí está. Dirán, ¿para qué es la luz de esa cosa? No es luz, es para la alberca. ¿Pueden ver? La alberquita que está, o sea, la vacía, la llenas. Ah, pues, la vaciamos. Vemos aquí. Y podemos picar. Ahí está el agujero. El agujero está listo para el cadáver. Agarramos el cadáver, lo metemos ahí. A ver, cadáver, métete. Ocupamos, a ver, con la botella de agua, la agarramos y la ponemos encima de donde está el cemento. Nos va a dar cemento fresco. Sellamos esto. Tenemos pintura azul, claramente. Encendemos la de esa. Esto está oscuro. Ocupamos luz otra vez. Así que pues vamos a ir al sótano. Vamos a quitar esos cables que no los ocupamos ya. Ahí está. Y ya esto debe estar encendido. Ahí está, está encendido. Ahora vamos a dejar todo en su lugar. La llave esta estaba aquí colgada. Las pinzas estaban en la mesa. La pintura estaba ahí. Salimos del cobertizo. Nos metemos en la casa. Dejamos los guantes acá arriba a la derecha. Dejamos la botella adentro del refri. A ver, soy un inútil, me estoy trayendo la botella. Ahí está. No me dejé el pico. Ah, sí, el pico. A ver, métete. Tengo unas cosas. El cemento no lo dejé. Las llaves sí. Aquí va. Cerramos eso. Y dejamos el piquito aquí. Solo me falta dejar la chinga de la cosa esta que es el cemento. Eso. Nadie tiene que sospechar nada. Y listo. Hemos ocultado el cadáver del nivel 3 y nivel 4. Es un tutorial hiper mega corto. Hemos pasado el nivel. Ahora mismo estoy en el. A ver. Ahora mismo, a ver, salimos de aquí. Claro, ya está. Estoy en el nivel 5. Es una chingadera hiper difícil. No lo puedo pasar todavía, pero ahí voy poco a poco. Espero les haya servido este tutorial nivel 3, nivel 4 de Novo 10. Claro, no van a verlo completo, van a ver partecitas, las que ustedes necesitan. Espero sean bien explicadas o sean lo que necesiten. Y nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Si quieren más videos así, suscríbanse, denle like y déjenme algún juego en el que tengan problemas. Y yo, claro, siempre sea de móvil, yo lo traeré. Así que nos vemos, chicos. Bye.